Querría dar un poco de luz a ese apagón mediático que se está haciendo en todo Occidente sobre, bueno, y en Irán, sobre las negociaciones nucleares de Viena entre la República Islámica y todo el conjunto del JCP desde el 17 de diciembre. Y quiero resumirlo en lo siguiente. Cojo primero al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, creo que lo pronunció bien, y su frase, sí, hay un acuerdo conjunto sobre el borrador, ya hablan que hay un acuerdo conjunto sobre el borrador, y se arrogan diciendo que es porque Occidente ha entendido que debe retirarse de sus posiciones maximalistas. Muy rápido, me meto también a investigar lo que dice la parte israelí a través de diarios, concretamente Haaretz. Y habla de que Irán cedió ante Occidente en las negociaciones nucleares o fue al revés. Y luego cojo los dos actores, Mikhail Ulyanov, representante de Rusia, y me cojo fuentes y resumo lo que él dice, podríamos firmar un acuerdo a principios de febrero. Me cojo al representante chino Wang Kun, de representante de la República Popular, y dice que las conversaciones están progresando y continuarán. Los Estados Unidos con el presidente durmiente, optimismo cauteloso, dice. Y algo más importante, el sitio iraní Nur, que también lo he estado investigando, habla de que se volverá a los acuerdos nucleares del 2015, pero ojo, no a las demandas que Irán tenía del 29 de noviembre. Es decir, ha habido cesión por parte de Irán también. Irán exige el levantamiento de todas las sanciones. Evidentemente, Biden dice que Irán acepte discutir, aunque sea más adelante, también sobre su programa de misiles, es decir, volvemos al acuerdo de 2015, aunque la situación nuclear de Irán ya no es la del 2015, y lo fundamental a lo que quería dar luz, ha habido amonestación al presidente Raisi de los clérigos por no cumplir con su promesa. Yo ya intuía que esto no iba a pasar, la promesa de mejorar la situación económica de Irán, hay que hacer muchas otras cosas y le están ya le están señalando los clérigos como responsable de llevar el tren al abismo. El Parlamento está preparando una presentación ante el déficit presupuestario que presenta para el 2022. Y sobre todo, me quedo con las palabras de dos ayatolás, que es que sigo hasta el punto lo que dice la figura más aparentemente irrelevante, el ayatolá Loftolá Safi Galpaiganí y el otro ayatolá Abdullah Javadí Amolí. Uno dice, sobre todo me quedo con este último, tenemos que negociar con ellos, es decir, con Estados Unidos, y darles la mano, queramos o no, para después, pero después tenemos que cortarnos los dedos. Entiendo que será una expresión, con las teocracias hay que jugar con eso, con las interpretaciones no literales, tenemos que darles la mano y luego nos cortamos los dedos. Y el otro dice que sí o sí se tiene que presionar para que haya un avance del acuerdo nuclear. Va a haber un avance porque por la imagen de los iraníes, Rusia y la Rusia de Putin tampoco es el aliado al 100% de lo que ellos querrían. Y como decía mi amigo ya Roberto en programas de hace un año, este alejamiento de Rusia, Irán, Irán. ¿Te acuerdas? Me acuerdo siempre de todo, de momento no tengo Alzheimer. Entonces, ya se dañaba la imagen y se habla en círculos iraníes, no me digas quién, esto sí no lo puedo decir. Se habla de conspiración entre Ulyanov, el representante ruso, y Robert Malley, el representante norteamericano. Es decir, hasta este punto está la situación del apagón informativo de las negociaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear iraní. No, no, qué genial y qué punto tocas tan preciso, porque nadie habla ni desde Irán, ni desde Estados Unidos, ni desde Rusia. Pero claro, y esto se puede entender porque el acuerdo iraní, si le dan visto bueno y luz verde, perjudicaría a Rusia, porque iban a bombear más gas, en los proyectos de Pars 1, Pars 2 podrían llevar gas a Europa. Y entonces el Nord Stream 2, pues como que no tendría éxito, y ahí es una cuna de lobos. Eduardo, querías apuntar algo, por favor. Sí, apuntaba también, o traía también de mis fuentes sirias y iraníes. También es un país que conozco extensamente, tanto uno como el otro, que también desgraciadamente no puedo revelarlas.
porque bastante problemático es a veces. Realmente la situación, por ejemplo, en Siria es una situación muy dramática, ¿no? Lo que ya me decían, sin ir más lejos, por ejemplo, la ciudad de Alepo tiene una hora de luz al día, una hora de luz al día. Y en Damasco, la capital, hay luz cada 5 horas, ¿no? La gente, la clase política en Siria está al margen de que hay un altísimo nivel de corrupción, esto también, pero esto casi es constitucional con todas las guerras, ¿no? Claro. Un enorme que hay en el país. Además, se da la paradoja, la sensación de que Rusia, en el caso sirio, desarrolla su propia política al margen de defender realmente los intereses de Siria. Es decir, si no se ha acabado la guerra en el norte contra los restos de los islamistas apoyados por Turquía, sencillamente porque Rusia no ha querido, básicamente. Rusia no ha querido, no quiere todavía enfrentarse directamente con Turquía, lo cual es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque dices, el señor Erdogan está, incluso hace poco, se ofreció para dirigir las tropas ucranianas contra Rusia. Lo dijo públicamente. El señor es un personaje realmente digno de estudio psicológico, ¿no? Realmente este personaje. Y realmente hay una sensación en Siria de que Rusia ha hecho una gran faena, pero no quiere rematar la jugada, no quiere rematar la jugada porque tiene otros intereses al margen de la población siria. Sí. Evidentemente, Irán tiene también un problema parecido. La situación económica es muy compleja, muy difícil para el conjunto de la población. El impacto del coronavirus ha sido muy duro, muy notable, al margen de las dificultades económicas que arrastra el país, ¿no? Y están esperando sectores de la burguesía iraní, de lo que se hablaba de la burguesía del bazar. El bazar de Irán prácticamente es el gran mercado, el gran fondo de financiación en Irán, ¿no? Realmente la economía se establece en el bazar de Teherán. Además es una institución enormemente importante con más de 100.000 trabajadores que trabajan diariamente allá. Es una cosa realmente digna de verlo, ¿no? Yo he tenido el gusto de verlo, cómo funciona, y es realmente muy, muy interesante, ¿no? Pero el gran bazar, la oligarquía iraní, necesita ingresos extras y da la sensación de que está dispuesta a hacer concesiones más allá de lo que fuera, digamos, normal o legítimo, ¿no? Y este es otro problema. Claro, el gran problema para el país es también que la situación económica es muy difícil, muy compleja, y por tanto hay que evaluar qué hacemos, ¿no? Si damos la mano y nos cortamos los dedos después, porque tenemos una situación angustiosa, ¿no? Para una parte de la población, la situación es muy difícil ahora mismo en Irán. Bien, pues ya pusiste, solo hay que poner fecha, ¿no? Para que ambos estudien a profundidad el caso Erdogan, que sí está por un análisis sociopsicopsiquiátrico, porque pues hasta llegaron a un acuerdo, no sé si te acuerdas, de patrullar los rusos y los turcos toda una línea gigantesca de 500 kilómetros dentro del propio territorio sirio. O sea, está ya nos vamos, Javier, pues adelante, lo que nos tengas que decir, tu réplica, y bueno, a ver, venga, porque siempre me quedo con preguntas para ti. Tomando Erdogan, se me viene a la cabeza Hermanos Musulmanes, esa orden pseudo-masónica que está dentro del Imperio Turco, y la mano que mece la cuna siempre de Gran Bretaña. Es decir, detrás de todo businessman que ves en Oriente, siempre hay un espía. Entonces, desde esa perspectiva, estoy viéndolo también en Ucrania, que es un polvorín interno también, de enfrentamiento interno dentro de Ucrania y dentro de las propias oligarquías enfrentadas. Londres es el socio estratégico de Kiev, el número uno, ha desplazado a Washington, sus inversiones ya van por más de 25.000 millones. Y curiosamente, todos los servicios especiales de la contra de Kazajstán están en Kiev. Es decir, cuando estoy viendo que el DCK, ese partido llamado siempre el abuso de la palabra democracia, elección democrática de Kazajstán, eso está en Kiev. El líder oligarca Mukhtar Ablyazov
acusado de asesinato en Rusia, es decir, son unos líderes con unos pasados que aterrarían. Sale en un canal de televisión ucraniano, Ucrania 24 horas, con su colega ucraniano Rinat Akhmetov, que si un día queréis hablamos también de las oligarquías y de las mafias que hay de todos estos grupos, que sí, primero hacían así con el puño, pero caída en el 91 la Unión Soviética, hacen así con el puño para agarrar todo lo que puedan y hacer posible cortar el cuello de los que sean sus rivales. Pidió una limpieza completa de la base de Nazarbayev, es decir, estamos viendo que todas, Ucrania es un polvorín para Europa, es decir, cuando se habla de integrar, no ya en la Unión Europea, por supuesto que no, pero integrar en la OTAN, con todo lo anti-otanista que pueda yo llegar a ser, porque veo que ya no tiene su razón de ser una OTAN, como tampoco un pacto de Varsovia, entonces lo que entiendo, integrar en la OTAN a un Estado que realmente es un Estado fallido y que es un Estado lleno de oligarcas mafiosos. Ese es el problema. Y claro, la mano que mece la cuna sigue siendo Londres. Lo siento, porque me desplazo a Londres, no me vayan a cerrar un día a decir no vengas más. Si tengo que hacer un beneplácito a su graciosa majestad, lo haré, aunque yo no me inclino ante nadie. Pero la realidad es esa, es decir, Londres está detrás de Ucrania y Ucrania es el hacedor de todos los tejemanejes contra las repúblicas centrocaucásicas, por así decirlo, y contra, en este caso, lo vimos con Bielorrusia, lo vamos a ver dentro de unos días, con Transnistria. Pues mira, ahí estamos viendo en la cámara 1, a ver si le pueden tomar, ahí en el monitor está, ya se nos fue esta señora, Wendy Sherman, sonriendo con el enviado de Rusia, los dos están ahí como que parece que están hablando de películas y cosas así, mira nada más. Bueno, nos vamos, Eduardo, tu conclusión, por favor. Sí, no, a ver, solamente un detalle. A ver, yo pienso que es relevante, en el tema de Kazajstán, evidentemente la mano que mueve la cuna es Reino Unido, evidentemente que es la que tiene posiblemente más influencia. Pero no hemos de olvidar, por ejemplo, que este golpe de Estado, porque es difícil ya definirlo de revolución de colores, sino más bien es un golpe de Estado. Curiosamente, quien amenazó y anunció el golpe de Estado fue la embajada norteamericana, porque el 16 de diciembre sacaba una nota diciendo que se esperaban graves acontecimientos en la capital, que los norteamericanos que se quedaran en casa, que no salieran a la calle porque se esperaba movimientos violentos y acciones violentas en las calles y como seguridad propia que los norteamericanos se quedaran en sus domicilios o protegidos en la sede de la embajada. Esto es el 16 de diciembre. El problema es que en la crisis en Ucrania, como la negociación se ha producido a comienzos de enero, han tenido que, de alguna forma, propiciar un levantamiento justamente en el proceso de negociación entre Rusia y Estados Unidos por la crisis en Ucrania, ¿no? Intentando ganar una baza de negociación en Kazajstán que les ha salido fallida nuevamente, ¿no? Como pasó en Bielorrusia. Hicieron lo propio y nuevamente salió fallida. Ahora el nuevo presidente lo que va a hacer es reforzar más la posición de Rusia en el país, puesto que los salvadores de la pequeña oligarquía Kazajstán es precisamente los salvadores van a ser los rusos. Y un apunte más. El tema de la movilización social en Kazajstán ha sido muy importante. Recuerdo que en el año 2011 se produjo una matanza de obreros del petróleo que reprimieron la manifestación las fuerzas de seguridad e hicieron una auténtica, no sé el número de muertos, va entre los 15 y los 60, no se sabe bien, pero como mínimo 15, una auténtica matanza de obreros del petróleo. Ha habido siempre una lucha política y social que ha conducido que la gente protestara por la subida del gas licuado, ¿no? Que, por cierto, lo que quería hacer el gobierno era privatizarlo. Y otro elemento importante, que también tiene que ver con las sociedades occidentales. Otra cosa de las que ha movilizado a la población civil ha sido que se ha aumentado el tiempo para poder jubilarse
La jubilación se ha puesto en los 65 años, si no me falla la memoria. Y además, como el sistema de pensiones es un sistema de capitalización, es decir, cada uno hace una huchita en un banco y después con esa huchita uno obtiene la pensión, no es un sistema de reparto como hasta ahora tenemos en España, sino de capitalización, ha resultado de que la gente en la situación económica tan dura pedía poder retirar ese dinero para poder comer. Y el gobierno, en una acción absolutamente inteligente, ha permitido solo que los que tenían grandes fondos puedan retirar ese dinero y la gente más necesitada, que tenían menos dinero en la hucha, se les ha prohibido que lo hagan. Ahora el nuevo presidente ha llegado a acuerdos con diferentes grupos sociales y ha hecho un escrito, una serie de normas que piensa cumplir, que aliviarían la situación económica muchísimo. Ya veremos si esto es así, porque está la situación como está, o realmente va a cumplir, aunque sea fuera una parte de lo que ha prometido que va a cumplir, ya sería mucho para Kazajstán. Pero esto ya lo veremos con el tiempo. Pues gigante exposición de ambos. Les agradecemos mucho, les agradecemos todos, les agradecemos la iluminación que nos dan. Muchísimas gracias, Francisco, Javier, Eduardo, Luque. Gracias, gracias a los dos. Ya usted escuchó lo que dijo Javier. Respetar. Ya usted escuchó lo que dijo Eduardo. La paz. Entonces, si usted es de izquierda o derecha, recuerde una cosa: el respeto es muy importante y la paz no se negocia. Y esto aplica para gobiernos locales, municipios, autónomos, para las familias y para los países. De lo que estamos hablando aquí es de la conducta del propio ser humano, y que eso hay que respetarlo sí o sí, si no es que quieren desestabilización y guerras. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Buenas noches.